Este, hablando de las condiciones del tiempo, las fuertes lluvias en Paraguay han dejado una ciudad literalmente, amigos, bajo agua. Nuestros aliados de Telefuturo en Paraguay nos amplían a continuación. La ciudad de Nanagua, también conocida como ex Puerto Elsa, ha quedado en el olvido de las autoridades, según el relato de sus propios pobladores. Todo quedó bajo agua. La iglesia, el centro de salud, la comisaría, la mayoría de las casas y hasta el cementerio de la ciudad. Algunas familias resisten en casas de dos plantas, sobreviven aislados por las aguas. Este es el panorama desolador en la ciudad de Nanagua, que ha quedado completamente bajo agua. Quienes quedaron en sus casas deben salir en lanchas o en botes hasta el lado argentino en busca de provisiones y servicios básicos. Muchas cosas necesitamos. Acá no tenemos doctor, no tenemos nada, y si cualquier cosa, y nos vamos a Clorinda. Todo está bajo agua. Después nada, pero la autoridad de acá, si te veo, no me acuerdo. Así es las cosas. Dos veces ya estoy pasando por la creciente, yo. Dos veces. La primera creciente nos mudamos para Clorinda porque estamos un poco mal en, o sea, lo económico. Pero ahora tenemos casi dos pisos y nos quedamos para estos lados. Quienes permanecen en la ciudad tomada por las aguas se mueven en lanchas, botes o canoas. Reclaman el olvido de las autoridades. Esta semana recibieron kits de alimentos por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, pero denunciaron que los víveres estaban en mal estado. Es incomible. No se puede comer porque tiene un olor feísimo. Yo le doy todo al perro. ¿Qué voy a hacer? Gracias a Dios que mi marido tiene un solito aquello lado y de eso estamos viviendo. Porque él en la mano. Dependiente del lado argentino. Todos dependemos de Argentina. Los nanagüenses resisten ante el inexorable avance de las aguas, encontrando más apoyo en el extranjero antes que en sus autoridades locales y las del gobierno central.